are you today? Fine, perfect, okay. We are happy porque hoy estamos en September. En este month, este mes es bien importante porque nosotros aprendemos acerca de la independencia de nuestro país, El Salvador. Y te vas a encontrar con algunas sorpresas, ¿ok? Pero ahorita, antes de que encontremos algunas sorpresas, vamos a cantar The Good Morning Song. Si es que ya están listos para encontrar su teddy bear, yo tengo el mío. ¿Ready? And we say, twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. From the head to the toes, we're a special friend we know. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. And we say, good morning, pero ya no, ¿verdad? I love you. Okay, and now we go to sing the songs of the occupation. Hoy vamos a cantar la canción de las occupation. Yeah, 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 yeah. ¿Y cómo iba? ¿Cómo iba esa canción? No me acuerdo. ¿No te acuerdas, Miss Wendy? No me acuerdo. Miss Wendy, que te acuerden las niñas. Okay, ¿cuál será? Boys and girls, what was the song? ¿Cómo iba? ¡Ay, Miss Wendy, no escuchas cómo dicen! ¿Cómo dicen? And we say? Sí, yes, it say, if everyone helps each other. ¡Ay, sí, cierto! ¡Ay, Miss Wendy! Ok, y empezamos. If everyone helps each other, we're stronger when we're together. If everyone helps each other, we're stronger when we're together. Y empezamos. A policeman keeps us safe, keeps us safe, keeps us safe. A fireman puts out fire, puts out fire, puts out fire. The mail carrier brings a smell, brings a smell, brings a smell. The doctor makes us well, makes us well, makes us well. Perfect! Good. Para que no se nos olviden. Pero ahora nos vamos a recordar. Yes, Miss Wendy, we are going to remember about the mask. The mask. ¿Se acuerdan de mask? Sí, de que tenemos que poner nuestra mask all the time si salimos a la calle, ¿verdad? Y como decíamos, wear your mask, wear it every day. Wear your mask to keep the germs away. ¡Ajá! Pero no los vi haciéndole así. ¿Usted los vieron? Yo no los vi. Es que lo vamos a hacer otra vez y decimos, wear your mask. Wear it every day. Wear your mask to keep the germs away. ¿Y cuál otro también es importante? Wash the hands. Y we say, wash your hands. Wash them through the day. Wash your hands to keep the germs away. Good. Y ahorita voy a llamar por teléfono y voy a preguntar quién está cantando. Me imagino que todos. Ok. Y ahorita nos vamos a ir a las surprises. Little Grey Donkey. Illustrated by Coralie Saudo. Written by Nicole Snitzelaar. And read by Teresa Gallagher. In the middle of the big blue sea, there is a little island, and on that little island lived a little grey donkey. Every day, a little girl called Serafina came to visit little grey donkey. She always brought some nice crunchy carrots, and they enjoyed playing together in the shade of the green cypress trees. But one day, Serafina did not come and visit little grey donkey.
No crunchy carrots, no games, no loving words whispered in his ear. Little Grey Donkey was very upset. Little Grey Donkey waited and waited for Seraphina to arrive. Many bright mornings and dark nights followed. Where is Seraphina? Why doesn't she come? Wondered Little Grey Donkey. Little Grey Donkey was worried about Seraphina, and so he decided to go and look for her. The path Little Grey Donkey followed was very narrow and terribly steep. I can't go in. I'm too scared, cried Little Grey Donkey. Then he remembered Seraphina, swallowed his fears, and bravely started down the track. Further along, Little Grey Donkey discovered a skateboard at the edge of a very steep cliff. This cliff is too steep. I'm going to fall and hurt myself, cried Little Grey Donkey. Then he remembered Seraphina, swallowed his fears, sat on the skateboard, and raced down the slope. Once Little Grey Donkey reached the bottom of the cliff, he discovered that the only way to go further was to climb into a small boat. Me? In a boat? I'm much too scared to do that, cried Little Grey Donkey. Then he remembered Seraphina, swallowed his fears, and got into the boat. Using all of his strength, Little Grey Donkey rowed across the sea and discovered a small village perched on the top of the cliffs. Must I use this rusty brown lift? Never! I might fall down or get stuck, cried Little Grey Donkey. Then he remembered Seraphina, swallowed his fears, climbed on the lift, and was hoisted to the top. Still trembling with fright, Little Grey Donkey stepped out onto the cobbled street. What a dangerous journey! How can Seraphina do it every day? Wondered Little Grey Donkey. Little Grey Donkey walked through the streets, calling Seraphina's name. Then he met a boy. You're Seraphina's Little Grey Donkey. Come with me. I know where she lives. Seraphina had been ill and was resting on the rooftop terrace of her house. Little Grey Donkey, you came all this way to visit me, she cried with surprise. How did you manage it? Asked Seraphina. Seraphina knew all about the narrow mountain track, the steep cliff, the boat, and the rusty lift. Little Grey Donkey smiled up at Seraphina. I thought of you, swallowed my fears, and was filled with love. Okay. Hey, do you see the story about the donkey? Wow, poor donkey. Tenía mucho scary. Y vamos a ver por qué tenía scary. ¿Qué tal si lo vemos aquí en la computer? ¿Ya? Primero, como puedes ver aquí, pobre donkey, él vivía en una island. Y tenía una friend. Y esa friend siempre lo iba a ver. Vamos a ver qué friend es. Y su friend se llamaba, ¿cómo se llamaba su friend? ¿Cómo era el nombre de su friend? Exactly. It was Seraphina. Y Seraphina every day iba a ver a Donkey. Se llamaba Grey Donkey. Ay, pero adivinen un día. Ya no llegó Seraphina a play with
de Donkey. Pobrecito, y se puso muy, very, very happy. No, right. Se puso angry. No, Serafina, no, Serafina. No, right. ¿Cómo se puso Grey Donkey? Se puso sad. Is he sad? Yes, he is. He's really sad because no, no, Serafina. Y adivinen qué fue lo que hizo. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Hizo un viaje muy largo. Y ese largo viaje. Serafina, why doesn't she come? Aquí es cuando he's sad. How is Grey Donkey? Sad. Y entonces su viaje era ir a unos lugares muy extraños. Y él se sentía really scary. Once Little Grey Donkey reached the bottom of the cliff, he discovered that the only way to go further. Oh no, y pobre Little Grey Donkey tenía scary, he was scary. Estar en una boat. Oh no. Digamos todos. Oh no. Little Donkey is scary. Yay. ¿Y entonces qué hizo? Se puso muy brave. Hagamos brave. Brave. Es decir, valiente. Hagamos todo el mundo un brave. Brave. ¿Otra vez? Los escuchó, señor camarógrafo. No, ¿verdad? Ok. Again. Brave. Perfect. Again. Brave. Good. ¿Y para qué vamos a ser brave? Bueno, vamos a ser brave para vencer todo, todo lo que nos da es scary. Ay, no, mami, no quiero. Nosotros tenemos que ser brave. Y entonces ahorita veamos cómo Great Donkey fue brave. ¿Ya vieron a Grey Donkey? Se subió al boat porque le gritamos brave. ¿Cómo le gritamos? Brave. Le dimos muchos ánimos para que fuera brave. Señor padre de familia, escuchemos a nuestros niños decir brave. Otra vez, let's see. Brave. Again. Brave. Perfect. Good. Ya los vimos. Y vamos a ver si llegó a su destino Little Grey Donkey. Y mira, ¡claro que sí! Sí llegó y llegó a un village. Y en el village, adivinan qué encontró. Vamos a ver qué encontró. Ok, en el village tenía Scary. ¿Qué le vamos a gritar? Brave. Again. Brave. Perfect. ¿Y qué pasó cuando le gritamos brave? Vamos a ver qué pasó. ¿Habrá encontrado a Serafina? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¡Yay! Little Grey Donkey found Serafina. ¡Wow! Vamos a dar un clap. Perfect, Little Grey Donkey. La encontró, pero porque fue brave. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros cuando hay veces que no queremos hacer cosas, o no, that's scary, o ay, mommy, I don't want to do that. We have to be brave. Y cuando nosotros somos brave, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Todo, cosas muy buenas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para que nosotros logremos nuestros objectives. Si es que todo el mundo digamos, brave, everybody, let's see, brave, perfect. Ok, let's continue with the next activity. Traditional Salvadorian toys. Hello, I am Toroboz, and today we're gonna see some toys from El Salvador. Capirucho. Top. Marbles.
Jojo's. Jump rope. Jack. Kites. Okay, see you. Hello, let's repeat the vocabulary. Sun. 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 Repeat. Cloud. 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 Bee. 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 Airplane. 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 Bird. 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 Kite. 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 Papá. ¿Te gustaron los surprises? Yes, right. They were fantastic surprises. Y vimos también acerca de Salvadorian toys. Wow, ¿vieron Capirucho? Top, Jojo. Wow, son incredibles. Cuando puedas le dices a tu mom y a tu dad que tal vez te puedan comprar un Jojo y Capirucho. Ese Capirucho es muy entretenido. Pero bueno, algún día vamos a empezar a jugar con esos. Pero ahorita nos vamos a ir a nuestro book y buscamos nuestro roll. Espero que tengan su roll paper. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro roll paper? Pues ahora nos vamos a convertir en las personas que pasan viendo al sky. Porque ya viste en el vocabulario acerca de sky, ¿ok? Y en sky nosotros vemos muchas cosas. A ver, todo el mundo vamos a estar con nuestro roll y vamos a decir I spy in the sky. Otra vez, no escucho. I spy in the sky. Good. Otra vez. I spy in the sky. Good. Perfect. Hoy sí te escuché. Pero una vez más. Y decimos I spy in the sky. Good. Hasta aquí los escuchamos, señor camarógrafo. Sí, ¿verdad? Sí. El señor camarógrafo ya nos dijo que sí. Bueno, pero le vamos a empezar a decir al señor camarógrafo que nos diga yes. Ok, señor camarógrafo, ¿escucha usted a los children? Yes. ¡Dijo yes! ¡Good! Vamos a darle un aplauso, un clap al señor camarógrafo. ¡Clap! ¡Good! And now, vamos a agarrar nuestro roll. Y tenemos nuestro book on page 116. Y decimos, fíjense bien. Aquí vemos que hay birds. Birds, kites, sun, clouds, and airplane. ¿Ya? Entonces, con su roll vamos a decir, I spy with my little eye airplane. ¿Quién lo encontró primero? Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Circle airplane. Circle airplane. Quien lo haya encontrado, circle. Ok, ¿ready? ¿Cómo vamos a decir? Agarramos nuestro roll y we say, I spy with my little eye sun. ¿Ya vieron a sun? Yes, here it is, sun. Y como Sun está así sin nada, le vamos a dibujar una carita feliz. ¡Ja! Ok, una happy carita feliz. Miss Wendy, what happened? A happy face, ok. And now, agarramos otra vez nuestro roll. ¿Y qué vamos a decir más? Perfect, I spy with my little eye kite. ¿Ya vieron kite? Yes, right? So, circo kite. Y hay muchos kites, ¿verdad? Vamos a contar cuántos kites hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kites. Entonces, los vamos a escribir aquí, mira. 8 kites. Good. And now, adivinan quién vamos a encontrar ahora. Pongámonos nuestro roll y we say, I spy with my little eye cloud. Busquemos cloud. Yes, we have a cloud right here. Y vamos a contar cuántas clouds hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a buscar 9 aquí. ¿Ya lo vieron? Ok. And we make number 9. Y luego vamos a buscar otra cosa. ¿Qué cree que sea? Miss Flowers, ¿tienes alguna idea? Miren, Miss Flowers es nuestra nueva Miss, pero luego vamos a tener una clase juntas. ¡Yay! Ahora vamos a buscar I spy with my little eye birds. Birds, yes, birds. I spy with my little eye birds. ¿Ya los vieron? Sí, aquí están birds. Vamos a contar cuántos birds hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birds. ¿Ya vieron number 10? Here, right? Okay. And we make 10. You ready? Okay, perfect. Now, let's turn the page. And we have kites, clouds, and birds, y airplane. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ayudar a hacer sun. ¿Ya vieron a sun? Sí, entonces vamos a hacer sun. Sun. Y vamos a hacer clouds. Cloud, cloud. Clouds, clouds, clouds. ¿Y la otra dónde está? Aquí. Cloud, 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 clouds, cloud, cloud. Ok. ¿Y quién encontró kites? Digamos, I spy with my little eye kite. ¿Y cuántos kites hay? 1, 2, 3. Ok, circle kites. Good. And now decimos, todo el mundo con su roll, y we say, I spy with my little eye airplane. ¿Ya vieron airplane? Yay, we see airplane. Circle airplane. Okay, now let's turn the page. And we have, wow, son bats. ¿Qué tenemos que hacer? Y mira quién aparece aquí primero. Birds. Y we say, y lo vamos a ayudar a que vayan con otros bird friends. Y we say, bird, bird. Agarras tu pencil or your crayon y we say, bird, 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 bird. Ya, no y. Digamos, bird, 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 bird. Bird. Y luego, ¿qué tenemos acá? ¡Wow! Son bees. And we say bee. Pero vamos a hablar como bees. 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 ¡Wow! Y luego tenemos kite. Y decimos kite. 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 ¡Wow! And then we have airplanes. ¿Y cómo hablan airplanes? Airplanes. Airplanes. Y hay unos airplanes que son bien velosos. Airplane. Psss. Airplane. Good. And now we have clouds. We repeat and say cloud, 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 cloud. Good. You have it like this? Okay, and now it's time to say goodbye. Class is over. Okay, and let's sing the song. Are you ready? Yes. Pero ahora, adivina quién nos va a ayudar a cantar la song. Yeah, Miss Flower. Okay, ready? And we say, it's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye when your eye will have a smile.